Vámonos ahora a Tamaulipas en más información nacional. Transportistas retiran bloqueo en un puente internacional en el Reynosa Far luego de 3 días y tras la quema de varios camiones de carga. Se estiman pérdidas por más de 113 millones de dólares. Las revisiones al transporte de carga seguirán en al menos 5 puentes fronterizos entre Texas y también México. Aquí modula rápido, todo está muy bien, el problema es en el americano. Ahí es donde se llega, y ahí se pueden tardar 9, 10 horas ahí. Sí, eso sigue siendo igual, ahí está pasando la misma revisión con los camiones, a lo mejor es menos tiempo que lo tienen ahí revisando, pero como quiera, eso no se está quitando, ese todavía sigue.